Bien, saludos amigos, bendiciones mil a cada uno de ustedes, a la gente que nos sigue a través de este canal de YouTube, Josías TV Show, La Para de este lado. Mi gente, en el día de hoy vamos a conocer una historia de una persona quien se llama Colí. Él es un joven que ha pasado muchas cosas en el trayecto de su vida y en el día de hoy ustedes la van a conocer. También él se conoce en las redes sociales por un famoso meme que anda rodando por ahí, que dice: son un indolente, son una persona sin afecto natural, son uno, ya ustedes saben lo otro. Entonces hoy vamos a conocer su vida, cómo salió eso. En ese tiempo él estaba preso y eso fue en la fiscalía. Camarógrafo, sube más para acá arriba. Colí, bienvenido a esta plataforma digital. Buenos días, mi hermano. Mi nombre es Manuel de Jesús Rosario Marte. Me dicen Colí, una persona que ha sido sufrida por las autoridades de este pueblo. Una persona que en realidad se le ha quitado su razón y han opacado lo que es su forma de vida, pensar, sentir y actuar como ser humano y persona. Ya que las autoridades de este pueblo han elegido tener lo que se llama un banquito personal. Es decir, han convertido esa plataforma de justicia en un ingreso. Actualmente o anteriormente estaba un caballero llamado Wintelali Rodríguez, fiscal, Inesita Atahualpa, personas que me han ultrajado, me han pisoteado. Sí, Colí, pero vamos a ir por paso. Luego vamos a llegar en el área de la justicia. ¿Dónde tú naces? ¿Dónde tú vienes? Cuéntanos eso. Yo nací en la ciudad de Atomayor, 12 de julio del 72. Donde me dedicaba a vender helado en la calle, en correr pelota. He sido una persona de trabajo toda mi vida. Luego ingreso a vender billetes, después pongo una fritura. Me voy del pueblo, me voy a San Pedro de Macorís. Allí tengo mi esposa, tengo dos hijos. Luego retorno a Tomayor porque es mi ciudad natal, donde vive mi madre, donde viven mis hermanos, entre comillas. Porque me han dado la espalda, todo el mundo me ha dado la espalda por la misma situación que te estaba contando ahorita, de que la justicia se ha encargado de, la justicia de este pueblo, se ha encargado de ultrajarme, pisotearme en un grado sobrenatural que me han llevado hasta aceptar una discapacitación que tengo, ya que una persona me dio un tiro por 37 mil pesos que me debe. Ok, vamos a llegar ahí ahora. La primera vez que tú caíste preso, ¿por qué fue? La primera vez que yo caí preso fue porque me encontré, trabajaba con un senador y me encontré un problema con una pistola que portaba, pero la pistola no era mía en sí, sino que llegó a mi mano por medio de ellos. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el año 1989, por ahí. ¿Ah, jovencito? Sí, yo era un niño, tenía 14 años, 15 años. Ok. Luego de ahí, ¿qué tiempo tú hiciste en prisión? No, en este tiempo hice un año 6 meses. Y luego, pues, me dieron mi libertad. Ok. Bien, vamos ahora a pasar a lo que es la incapacidad tuya. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Bueno, realmente, mira, yo estaba en la ciudad de, es decir, en un campito aquí, de aquí de Atomayor, que se llama El Cabao, y yo estaba buscando ámbar, y me encontré una onza de ámbar, y fui y se la vendí a una persona que cometí el error de dársela a crédito por 37 mil pesos. Costaba 60, pero yo salí en 37 porque yo me la encontré y yo la encontré en el hoyo y era mía y pues para mí en ese tiempo era una gran cantidad y voy a cobrarle a esa persona el lunes. El negocio era para el martes. Yo voy a cobrarle el lunes, me dice, tú y yo hicimos negocio de hombre para el martes, así que ven el martes. Nos fuimos a discusión, él me da un disparo en esta pierna. Me da un disparo. El tipo es una persona adinerada, influyente. Cuando vamos al tribunal, él dice que yo fui arriba de él y que lo iba a atracar, que fui encima de él tirándole varias botellas, luego que tenía un cuchillo en la mano. Es decir, que por su incoherencia me dan una libertad pura y simple, porque lo más bonito es
que para hablar mentira y comer pecado hay que tener muchísimo cuidado. Y él habló muchísimas mentiras, pero el factor problema aquí era que yo no tenía nada y que él tenía mucho dinero. Es decir, que esto se quedó sin efecto. Wintelario Rodríguez, Inés y esas personas se encargaron de ponerme a mí como el malo de la película y que él quedara sin ningún tipo de problema, dándole a conocer al mundo entero, al pueblo, al mundo, de que yo tengo una incapacidad, un daño irreparable, algo que no se puede reparar. Sin embargo, no recibí de allí ni una pastilla, porque los fiscales de este pueblo, incluyendo jueces, que lo sepa el mundo, se propusieron ponerme a mí como nada y a él darle valor por el simple hecho de que él es una persona que tiene dinero y yo no tengo nada. E incluso en ese tiempo fue que tú caíste preso y hubo un fragmento que sacaron donde tú vociferas algunas cosas y al final dices una mala palabra. ¿Tú puedes recordar qué fue lo que tú dijiste esa vez? ¿Y a quién fue que tú se lo dijiste? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Yo me dirigí especialmente a los que conforman el Tribunal de Hato Mayor, así sea la Defensoría Pública, así sea el fiscal, el juez, a todo ello, porque me llevaron a un término ya tan abusivo y a sentirme tan impotente, teniendo toda mi razón, de que tuve que decirle que eran personas indolentes, sin afecto natural, que son personas que verdaderamente no valoran la vida de nadie porque ellos solamente piensan en su propio beneficio. Y le dije que eran personas indolentes, inconscientes, sin afecto natural, que eran unos rapas su madre. Lo dije porque en realidad me senté en una encrucijada sumamente, me sentí como que no era nadie siendo todo, porque el que tiene su razón, donde quiera que la tiene, la puede reclamar, y yo la tenía. Sin embargo, ellos me la quitaron con el mismo objetivo de que me vean como nadie, porque esta persona todavía hasta el día de hoy está pagando para que esto no se haga, para que la realidad de este disparo que él me dio no se lleve a la luz. ¿Sí me entiendes? Y que yo me quede rodando como estoy hasta ahora. Tengo dos muletas, no tengo nada. Soy una persona que en realidad lo que necesito es ayuda. Y me gustaría que sea los Fokker, sea Nuria Piera, sea cualquier medio de comunicación. Me gustaría que venga a investigue mi caso. Y si yo no he tenido razón en las veces que estas personas de aquí, el pueblo de aquí, los fiscales, lo que sea de aquí, de Hato Mayor, han abusado de mí, pues que me hundan en la cárcel. Ahora sí, yo tengo mi razón y se hace evidente mi razón. Me gustaría que me ayuden, ¿me entiendes? Porque verdaderamente, últimamente estoy hasta sin casa, porque mi madre dejó una herencia, la hermana mía, le exigí que me diera de lo que mi madre dejó. Y ella me dice que me va a dar 120 mil pesos por un año de renta. Y cuando voy y firmo, lo que salgo es con una venta formal. Yo tengo allí la venta y puedo comprobar. Pero ella me dice que yo iba a firmar un año, que me va a dar 120 mil pesos para que yo regularice mi situación. Y lo que hace es que me hace firmar una venta, yo estando ajeno de ello. Porque no es verdad que el patrimonio que mi madre me deja, yo lo voy a vender por 120 mil pesos. ¿Cómo tú te haces diariamente? ¿Cómo tú consigues dinero y cómo tú vives? Yo en realidad lo que estoy es pidiendo, viviendo de la misericordia de la persona. Porque mi incapacidad no me permite, por el momento, trabajar. Sí puedo trabajar, me gusta trabajar y me gustaría hacer algo en la vida. Pero actualmente no tengo ni dónde vivir ni dónde dormir. Y lo que estoy es viviendo de la caridad de la persona. ¿Has consumido tú algún tipo de vicio o consumes tú algún tipo de vicio? Fumo cigarrillo, no, fuera de ahí no he fumado ningún vicio. E incluso las autoridades hasta por eso
me han metido preso y no he encontrado nada. Y ha visto que vomitarme, ha visto que dame mi libertad. Porque conmigo lo que han hecho ha sido un... ¿Te has caído preso por droga? Pues sí, por droga no. Pero ellos sí han querido como ponerme, ¿me entiendes?, en ese término. Pero no me he encontrado porque el pueblo en completo sabe que no soy de ahí. ¿Tú tienes una pasolita? ¿Qué pasó con ella? Yo tenía una pasolita y tuve que salir de ella porque se me trancó. Porque no tenía dinero para echar aceite. Pedía 25 pesos de gasolina, se me olvidaba el aceite y se me trancó. Ahora estoy andando a pie. Ok, entonces, ¿qué tú le pides a esa gente de Nueva York, de Europa, de Estados Unidos, de cualquier parte del mundo que te estén viendo en esta entrevista ahora? Yo le pido a las personas, mayormente a las autoridades competentes, a las autoridades que tienen facultad para investigar mi caso y para sacar a la luz muchos abusos que se han cometido conmigo, que por favor se hagan eco de esta historia drástica que hoy yo estoy contando y vengan en mi ayuda, ya que a pesar de que la vida como es, yo entiendo que la sociedad ve y mide al hombre como un ser productivo, un ser improductivo. Esto es una bolsa de valores. Entonces, la sociedad me está viendo como un ser improductivo, pero no me quita el valor, ni mucho menos me quita la oportunidad de vivir dignamente como un ser humano que vale, porque estoy vivo. Bien, mi gente, ya es la parte final de esta entrevista. Le voy a pasar el micrófono a Colí para que él le mande un mensaje a las autoridades, que dice él que ha sido maltratado tanto por las autoridades judiciales de aquí, de esta provincia, y él quiere enviar también un mensaje. Le voy a pasar el micrófono a él mismo para que lo haga. Sí, en realidad yo necesito urgentemente que alguien haga eco de esto. Necesito que alguien haga eco de esto. Mira, a los Fokker, tú me has subido un montón de veces. Hay habitual artistas que me han subido. Hay personas que en realidad han tomado como chiste, o han evaluado, o han considerado la injusticia que se cometen y han hecho hasta meme de esto. Y me hice viral, ¿sí me entiendes? Yo necesito a los Fokker que tú me entreviste, que yo sé que tú eres una persona que tiene afecto natural, yo sé que tú eres una persona dolente, yo sé que tú eres una persona que en realidad va a hacer eco de esto y me va a buscar. Mi nombre es Manuel de Sur Rosario Marte, mi número de teléfono es 829-776-8529. Me pueden buscar allí, llamarme, y por favor, necesito que me ayuden porque quiero hacer esto más que nacional, internacional, y que entiendan y puedan descubrir y reconocer el por qué yo le dije que eran personas indolentes, sin afecto natural, personas que no tienen un carácter de humanidad, pero absolutamente ninguno. Por eso dije que son unos rapas su madre, y lo reitero, porque son personas completamente malas. Pero yo sé que alguien va a salir en mi ayuda. Es todo lo que quería decir. Y ojalá que esto llegue no solamente al mundo, sino al corazón de las personas, al corazón de los seres humanos, y vean mi condición. Yo no quiero que mi razón repercute en mi contra, sino que aparte de repercutir, se haga justicia conmigo. Y vuelvo y reitero y digo que las autoridades de este pueblo, no sé si la que salieron o la entrante, pero son personas, la de este pueblo, son personas indolentes, inconscientes, sin afecto natural, siguen siendo unos rapas su madre.